qué es cómo vivimos la muerte. Yo creo que casi todos os sabéis, pero las voy a repetir. Pues yo no. Pues tú deberías. Un debate es distinto que un diálogo. Aquí vamos a intentar dialogar. Sí, es distinto porque en un debate hay un grupo contrapuesto a otro que se intenta convencer. Aquí no, aquí vamos a hacer un diálogo, vamos a intentar que sea sumativo, ¿vale? Frases cortas, porque si no, no quiero que me entiendan. Cuando me extiendo y me extiendo y me extiendo, digo muchas cosas para no decir nada. El otro me tiene que entender, así que frases cortas. Y no hay que hablar de uno mismo desde experiencias personales, sino desde uno mismo. ¿Qué he aprendido yo de eso? Ir más allá, sacar una conclusión de eso sin tener que hablar de la experiencia en concreto. Claro, eso es hablar desde uno. Si no hiciera más que contar casos propios, sería hablar de mí. Y para hablar de mí, pues, en este caso nos tomamos un café afuera. No, no podemos hablar. No sé. Mientras está la muerte no estoy yo, de no estoy yo no está ella. Pero estoy de estar cerca de ella. Yo no. No has estado cerca de ninguna muerte. De la mía sí, de otras sí, claro. ¿Cómo? De otras sí, obviamente. De otras sí, de la tuya. No, porque yo, en realidad, si yo me hubiese muerto en la lipotimia, pues la verdad es que no había tenido casi sufrimiento ni dolor ni nada. Y sin embargo, el miedo que tenía era... Era grandísimo. ¿A qué? Pues a desaparecer, a que se acabase todo. A lo desconocido. ¿Realmente era eso o a coño? ¿Qué me pasa? No. Afinemos un poquito. Hay una diferencia muy grande entre el miedo a lo desconocido o el miedo a que se acabe todo. Son dos cosas distintas. No, miedo a que se acabe todo. Que se acabe todo. ¿Cuál es la diferencia? No, por la tortura esta de lo del túnel, la luz y todas estas historias. Son siempre desde este lado, son cercanas a... Pero ninguna es cercana desde el otro lado. Eso no haya vuelta. Se va a estar otro lado. Eso que tú dices es posible, es lógico. Es obvio. Es obvio. Absolutamente. Explícanos eso. Eso dice.